¡Let's go, mi gente! ¡Vamos allá! ¡Rumbo al último mundo del reino Floripondio Maravilondio! En fin, toca volver a dejar que nuestro fontanero de rojo tenga otra vez un poquitín de protagonismo. Y es que, bueno, no sería todo tan wonder si no fuera por Mario. Ya sea la voz de Mario o la voz de el otro Mario. Sí, cosas, detalles. Detalles, minucias, pero en fin, hora de ir a por la sexta y última semilla reina y luego ya disfrutar del auténtico show super mega maravilloso, delicioso, malvadioso, en fin, de Bowser en estado puro, que es la razón principal por la que estamos haciendo todo esto. Aquí todo el mundo quiere ver al auténtico Peach del reino. Y ese no es otro que Bowser. Así que venga, finiquitemos rápidamente lo de este reino y preparémonos para... para el viaje que nos va a meter Bowser llegado el momento. ¿Cómo lo estoy deseando? En fin, vamos allá. Hay que subir la temperatura. Rumbo al volcán Caldera. Jejeje, pero mira cuánta lava, me encanta. Seguro que papá, en su forma de castillo, se aburre de acumular tanto poder maravilla. Creo que voy a provocar una erupción, seguro que eso lo anima. ¡Oh! Si es que es Bowser, ¿cómo no querer a ese trasto? Ay. Seguro que su papi está orgulloso. Lo sé. ¡Ya estamos en el volcán Caldera! Las raíces de este bosque se adentran en el magma subterráneo. ¡Es todo un prodigio! Vale, Florian, de acuerdo. Varios poplins se dedican a investigar el fenómeno en diferentes puntos de este increíble lugar. ¿Es cosa mía o aquí la oruguita esta se está echando flores? O sea, de una forma poco sutil, además. Podemos pasarnos por uno de sus observatorios a ver si saben algo de la semilla reina. No sé quién de los dos me parece más cargante. Si el príncipe o sus florens. O sus poplins. O todos en un pack, de verdad. ¿Hola? Las visitas deben accionar el tirador. No aguanto esas flores, de verdad. Quiero dejar ya este reino cuanto antes. ¿Qué puñetero sentido tiene esto? ¿Hola? Sobre todo porque los poplins son como los de cierto reino sagrado de la diosa. Unos inútiles, quiero decir, o sea, de verdad. ¡Jole! De verdad. Qué ganas de complicarse de la vida tienen algunos. ¡Ayudarnos! ¡Tienes que ayudarnos, príncipe Florian! Desde que atacaron el palacio han empezado a ocurrir cosas extrañas en el volcán Caldera. La temperatura del magma no ha dejado de subir. A ver, Florecilla. Estamos en un volcán. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Hola? Y ese calor hace que las raíces de la ciénaga crezcan sin control, más y más enredadas. La maralla ya supone un grave peligro. ¡Oh no! ¡Seguro que ese Bowser sigue haciendo de las suyas! ¡Ah! Me pregunto yo cómo han llegado a esa conclusión, o sea, de verdad. ¡Ah! Tanta lógica me hace daño. ¡Y me da que la semilla reina está dentro del palacio con él! ¡Wow! Pausa, por favor. ¡Stop! Esto hace daño. ¡Alteza, por favor! ¡Recupera el palacio y salva el volcán Caldera! ¡Toma! ¡Llévate esta semilla maravilla! ¡Te traerá suerte!
No hemos empezado y yo ya tengo dolores fuertes de cabeza. Genial, estupendo. Ay, la jaquequita. En fin, todo será cuestión de tiempo. A ver si nos damos un buen viajecito con alguna semilla maravilla. Así siempre se me pasan los dolores de cabeza provocados por los habitantes de este reino, la verdad. Yo quiero un buen viaje, solo pido eso. Quiero un buen viaje. Tan cerca y tan lejos, ¿eh? Vale, pues nada. Salto alto parte 2. Vale, este es el salto de pateo el aire, ¿no? Sí, sí, pateo y en el aire me mantengo. O me manteo. ¿Me aleteo? ¿Me pateleo? En fin. Vale, un salto seguido de otro. Cállate, Flor Leñe, cállate. Vale, no era tan complicado. Vale, salto. Podríamos saltar a la pared, creo yo. No me convence. ¿Necesario? No lo sé. ¿Placentero? 100%. Uf. Vale, venga, hagámosle caso a esa flor. Creo que la última no se mantiene en estas fases. Anda, ¿qué? Vale, el salto este tiene su aquel. Me pregunto por qué antes no se ha caído el champi en la plataforma. Misterio, misteri delicioso, intuyo. Gracias por viajar con nosotros. Muy allá no estaba, solo había que dejarse caer en la última plataforma y ahí hasta el final. El viajecito ha sido decepcionante. ¡Oh! Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? ¿Solo por llevarte la contraria? No, gracias, Florian. Deja de preguntar eso, Florian, por favor. ¡Chitón, Florian! ¡Dichoso Pedrusco! ¡Por su culpa no me puedo reunir con mi amigo! ¡Por desgracia estoy tan marchito que si intentara romperlo me acabaría rompiendo yo! ¡Afu! ¡Necesito regarme con una buena ración de monedas flor! ¡Qué usureros que sois, de verdad! ¡Buah! ¡Menudos peseteros! ¡Qué subidón de vitaminas! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Y ahora! ¡Hurra! Y adiós, energía. Con este calor ya estoy marchito de nuevo. ¡Ay, qué poco dura lo bueno! ¡Afu! Al menos nos hemos librado del pedrusco. Supongo que ahora lograré ponerme en contacto con mi amigo.
50 monedas por eso. Yo no digo nada, pero lo voy a pensar muy fuerte. ¡Alteza! Es increíble cómo has pasado por toda esa maraña vegetal con el miedo que dan las dichosas plantas. ¡Ya te digo! Apenas veíamos entre todo ese enredo, casi nos perdemos. ¡El magma se encuentra en un estado alterado! ¡Las raíces se retuercen! ¡Qué raro todo! De todos modos, he encontrado algo entre las raíces y puedes quedártelo. ¡Por favor, haz algo! Dichosas plantas. Dichosas plantas, dijo una planta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien se da cuenta de la situación? O sea, dichosas plantas y lo dice una planta. De verdad, ¡Ay, qué paciencia hay que tener con este reino! Los visitantes que se pierdan pueden pulsar L para consultar un mapa del volcán Caldera, cosa que si no lo sabía a estas alturas de la aventura, en serio, amigo mío, tienes un serio problema. A estas alturas sí que no lo sepas, es que de verdad, de traca y barraca. El mapa incluye una lista de niveles al seleccionar uno y pulsa A. Y pulsar A te trasladarás directamente a ese nivel, muy bien. Lo dicho, si no lo sabías a estas alturas, ¿qué haces con tu vida? El reino oculto de los... Rocanrodos. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué tienes ahí? Ah, un par de monedas. Ah, de verdad, me he decepcionado yo solo. ¡Qué triste! ¿Y esto cómo va? ¿Habrá que dejarlo caer? ¡Ah! ¡Qué buen efecto! El efecto Mario. En más de un sentido, creo. Me ha molado, debo decir. Me ha molado. Ha tenido su puntito. Vale, ahí te quedas, por listo. Sí, podría estar bien la jugada. Ahí, 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 me gusta, me gusta. A ver. Interesante. ¡Y adiós! Esta cosa es inestable. Mejor no tocarla. Pues solo por no hacerte caso, la tocamos. Y encima no eso, la tiramos. ¡Boom! Ya creía que este era un buen escondite. Creía que este era un buen escondite. A ver, ¿a dónde llevará esto? Camino secreto, ¿no? Sí, sí, camino secreto. Onda, en toda la cara. Vale, bien, vale. Camino secreto.
De vuelta que vamos. Y a toda mecha. Esa también, a toda mecha. Velocidad. Pasada de rosca también. Esta cosa es inestable. Que te calles, Flor. Vale, está ahí. La cosa es como... Esto debería bastar para tirar esos postes. A ver... Vale, nos vamos, Mario. Ufa, a ver. No me lo creo. No me lo creo. Oh, por favor. Eso es del todo injusto, impropio, innecesario y, vamos, menudo infortunio uno tras otro. Vale, a ver, la cosa sería si eso va así... Bueno, la tenemos, que es lo que importa. Y ahora que lo pienso en un nivel normal... Lo de las monedas se mantiene, así que... No debería haber ni el más mínimo problema. Y tampoco haría falta ser tan super mega pro para... vamos. Vale. Que ya me estaba hartando. ¿Qué tenemos por ahí? Un viajecito al que me apunto de cabeza. ¡Wow! Me encanta. Menudo globo. Ha sido un buen globo. No, no.
Jolín, menudo globo llevo yo aquí. Me ha encantado. ¡Wow! Buen globo, sí señor. Rueda, rueda. Rueda, rueda. Giro flotante. Vale, vueltas y vueltas, todo me da vueltas. Y no por los globos, precisamente. Vale, dejando la chorrada de agitar mandos para otro castillo, vamos al lío. A ver esa destreza. Con maña se consigue. Ahora mucho mejor. Cha 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 cha. No, 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 está visto que eso no hay que hacer así. Está visto que no. Ahora. Anda, que hay que joderse, de verdad. Ay, ay, ay. Que nos vamos solos. Manda narices. Ay, el problema es que en estas fases las monedas no se conservan, así que sí. Toca intentarlo de nuevo. Jopelines. La fase en sí no es complicada. Jope, de verdad, cuando todo sale un poco ahí, 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 ahí. Vale. Un poco ridiculito, debo decir. Pero vale, no pasa nada. Vale, ya está. Complicado para nada. Esa moneda, un poquito impuñetera, desde luego. Bye bye. Mario chiquito dice bye bye. Bye bye. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? ¿Tú qué crees, Florian?
Ruinas Lavonchov. Lavonchov. A simple vista. Lavonchov. Oh, vale. De acuerdo, esos bloques solo se aparecen si estamos cerca, ¿eh? Vale. Vale. Amigo. Vale, entiendo. Vale, entiendo. Está muy bien pensado, debo decir. Sí. Ingenioso y original, me gusta. Muy, muy ingenioso. No está nada mal. A ver, por ahí arriba puede haber algo. No. Ahora. Jeje, bastante obvia la tubería. Wow. Espera, esto no creo... Ahí va. ¿Y este camino? Vale, esto no estaba en mis planes, sinceramente, debo decir. Pero bueno, ya que hemos llegado, a ver dónde acabamos, ¿no? Viajecito, pero a ver, un segundito. ¡Qué perris! ¡Ay, qué perris, de verdad! Me olía a la jugada, pero no me esperaba algo tan brillante. ¡Qué perris! Me encanta. Me encanta. Vamos a ver el viajecito. ¡Buah! ¡A tope! ¡Buah! Estoy dentrísimo. ¡Buah! ¡Qué dentro estoy de esto, por favor! Me encanta. Muy, muy dentro. Me ha molado mogollón. Hola, mogollón. Internet. Wow. ¡Qué dentro! ¡Wow! ¿Qué? Si era imposible llegar ahí. ¡Que te den, Flor! ¡Que te den!
Me ha encantado. Muy, muy guay. Anda, ¿qué? A ver, zona piroclástica. ¡Atención, peligro, zona piroclástica! Los visitantes pueden pulsar L para consultar el mapa. En el mapa es posible seleccionar un nivel de la lista con A para trasladarse a él directamente. Vale, de acuerdo. Me gustaría cruzar al otro lado, pero el calor del magma ha hecho que el puente se desplome. En condiciones normales ya lo habría reparado, pero es que... ¡hace tanto calor que no me da la vida! Ni siquiera nos lo ha tenido que pedir. ¿Alguien se da cuenta de que ya prácticamente no sabemos ya por dónde van los tiros? ¿O las monedas, por favor? ¡Ahora sí! ¡Como una rosa! ¡Así soy capaz de reparar hasta el puente más rebelde! ¡Espera y verás! ¡Cataclonk! ¡Este puente nunca había sido tan sólido! ¡Prueba, prueba! Son cuatro tablones, literal. En fin, Serafín. ¡Anda! Es Kamek. Y ahí está Kamek. ¡Hola, Kamek! ¿Qué te traes, Kamek? ¿Qué te cuentas? A ver esa magia tuya, Kamek. ¡Dale, Kamek! ¡Me mola! Fortaleza aérea en el volcán Caldera. ¡Let's go! ¡Go, go, go! ¡Pompi pompas! Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Estate. Wow. Ah, no me lo puñetero puedo creer. Vale, creo que estará bien utilizar el salto de seguridad para esta situación. Lo veo bastante bien. No es que... Yo diría que el problema es sobre todo la cámara, que va lenta a lo siguiente. Vale que hay que contemplar lo que es la grandeza de las naves voladoras de Bowser, pero es que... ¡Avanza, Leñi, avanza! Es que no se mueve. Vale, a ver. Ah, bueno, tenemos dos monedas, así que algo es algo, debo decir. Vale. Las tenemos. Oh, y ahora que me caigo en el detalle, si esa ya es la segunda moneda, eso quiere decir que este navío es bastante chiquito, mola. Lo digo porque la cámara me estaba poniendo un poco de los nervios. Es que, a ver, como ya he mencionado, se mueve lento y sin tener un viaje maravilloso de por medio, lo cual es frustrante que te muevas, Leñi. Alejo, vale, por aquí, muy bien.
¡Oh! Ahí está nuestro viaje. ¡Vamos allá! ¡Viajecito! No lo he disfrutado nada, la verdad. ¿Qué por qué? Porque la cámara avanzaba lenta, ¿no? Lo siguiente. Bueno, ahora terminemos con este pequeño trámite. Qué decepcionante, debo decir. Decepcionante, venga. Pero muchísimo. Muchísimo. Wow, qué flojera. Wow. La verdad. Barco va. Y se la pegó. Atención, peligro, zona magmática. Los visitantes pueden pulsar L para consultar el mapa. En el mapa es posible seleccionar un nivel de la lista con A para trasladarse a él directamente. Empedrado candente. Ok. Amigo, entiendo. La cosa está que arde, vale, vale. Una vida. Me esperaba algo mejor, la verdad. No lo niego. Me esperaba algo bastante mejor. Pero bueno, cosas. Vamos. Ahora. Tira, tira, tira. Vale, mejor esperamos. Palomiteo. Palomiteo del bueno. Me acabo de dar cuenta del detalle. Qué buen palomiteo. No me lo creo. Oh. Vale, seamos buenos. Es que, a ver, por muy cargantes que sean, y lo son, la verdad es que dan un poquitín de pena. Ya no aguanto. Aún así me caen fatal, pero no soy tan cabrito como para dejarles ahí tirados. Las cosas como son. Hay que ser buena persona. Siempre que se pueda, pero milagros los justos también. ¡Oh! Thank you.
Let's a go, Mario. Let's a go. Muy bien, muy bien. Ahí está chulo, chulo, muy chulo. ¿Pero qué puñetas? ¿Hola? Vale. ¡Qué guay! ¿No querían agua? Tomad agua. Me mola. Muy, muy, muy chulo. ¡Qué bien me ha sentado eso! Maravilloso, debo decir. Maravilloso, la verdad. Observatorio del volcán Caldera. El número 3 ya. Soñaba con recuperar el palacio por mis medios, pero el ambiente se ha caldeado demasiado para mí. Corro el riesgo de sufrir un golpe de calor ahí fuera. No sé cómo lo soportas. Ah, pero he encontrado algo interesante. Cogedlo, Alteza. ¡Que nada os detenga! Cállate, Flor. Que te calles, Leño. Vale, así que aquí hay una ruta alternativa. Ok, me lo apunto. Y ahora la cosa es por dónde continuamos. Me pica la curiosidad, tal vez por aquí. Oh, lanzaparras parte 2. Ok, vale, muy bien. Ejem, lo de agitar mando para otro castillo. Ya sabéis. Coña hecha, y ahora... ¡A ver esa destreza! ¡No pasa nada! ¡A repetir todas las cosas que haga falta! Cállate, Flor. O sea, que encima que lo hacemos a posta. ¡Qué bien! ¡Ah, que esa es hacia abajo! ¡Ah, amigo! Vale. Ah, ese salto no era el que estaba planeando. Bien. Bien.
Muy fácil. Ha estado bien. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? Juro que estoy ya un poco más que cansadito de esa preguntita. En serio, es un déjà vu muy molesto. Grandes ruedas de llamas. Sí, ¿por qué no? Sí, es un poco hacer trampas, lo sé, pero ¿qué más dará? Ahí arriba puede haber algo. Sí, ahí arriba hay algo. Creo que necesitaremos el taladro para intentar alcanzar esa zona de allá arriba. Me esperaba mucho más, debo decir. ¡Ufa! No pasó nada. Maribel. Maribel. Hola. ¡Oh! ¡Pero qué guay! Eso no me lo vi venir. ¡Ay! Pero... estamos cayendo, ¿no? ¡Estamos cayendo! ¿A dónde estamos cayendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? ¿Explicación, por favor? No entiendo nada. O sea, me encanta el viaje este, pero no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué pasaba aquí?
¡Jolín, qué locurote! ¡Wow! La verdad, sí, menudo locurote. ¡Jolín! Menudo viaje, o sea, la sorpresa inicial insuperable. Muy, muy guay. Muy guay, la verdad. ¡Wow! Este Goomba nos ha dado un viaje de los buenos. ¡De los buenos buenos! ¡Wow! A ver. Vale, hay que esperar a que llegue el viajecito, ¿no? Vale. Vale, no lo veo nada mal. Ahora, ya está. Bastante tontorrón, debo decir. Eso último, pero vale. No. Ahí, nos quedamos ahí. Vale, listo. Ya, el número 4. Están por todas partes estos Poplins. Por todas partes. He estado examinando de cerca el magma de los alrededores y tengo malas noticias. ¡Está subiendo! Y hablando de cosas que están subiendo, ¿es cosa mía o en cada observatorio Poplin hay más teteras en forma de elefante? ¿O regaderas? Creo que son regaderas, por lo del agua. Lo de la tetera, ojalá, pero creo que es una regadera más bien. ¿En serio? Creo que en cada observatorio hay más regaderas. Me está inquietando ese tema. Por favor, recupera el palacio antes de que sea demasiado tarde. Toma, esta semilla maravilla te ayudará. Queda en vuestras manos. Sin comentarios, de verdad. Sin comentarios. No quiero decir nada. El atajo al palacio está bloqueado. Me gustaría poder abrir el paso, pero estoy tan sequito. ¡Qué usureros, de verdad! ¡Oh, generosidad! ¡Qué sensación tan refrescante! ¡Gracias! Anda, venga, dale al pico y deja de hablar. Me siento rebosante de vigor. Ya no habrá pedrusco que se me resista. ¡Uah! ¡Yuhu! ¡Ya se puede volver a usar el atajo al palacio! Sin comentarios, de verdad. ¿Y esto a dónde lleva? Al palacio, ¿no? Un atajito al palacio, ¿no? ¡Yuhu! ¿Yuhu? ¿Yuhu? Hombre, un atajo al palacio sí que es, pero no... No me esperaba. Me siento engañado. Más de lo habitual. Me siento muy engañado. Ay, no. Que os den. Vamos a ver por aquí. Plataformas sobre el río de lava. Uf, esto promete.
¡Opa! Vale, debo decir que ha sido ya una sorpresa la primera, en toda la cara. ¡Jope! No me lo puedo creer. ¡Allá que vamos! ¡What the! ¡Que viene! ¿Pero qué viene? ¡Cuidado con quemarse! ¿Y por qué nos ha quemado la flor? No, no, en serio, ¿por qué nos ha quemado la flor? ¡Que alguien responda! ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar aquí, que no me he enterado de nada? ¿Hola? ¿Qué pasó aquí? No, no, en serio, una explicación, porfi. ¡Jope! ¡Uf! 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 ¿Hola? Por favor, explicación. ¿Dónde nos hemos metido? Por favor, ¿hola? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Una explicación, porfis? ¡Horror! han pasado tantas cosas que no sé ni por dónde me da el aire, así que todo bien. ¡Wow! Vale, genial. Contexto. No sé cómo hemos llegado aquí hasta el final, pero lo hemos logrado. ¡Wow! Menudo chungo, de verdad. El viajecito telita. ¡Jolines! ¡Wow! Wow, vale, bien, bien, vale. Bien. Restos fósiles de viejos dragones. Toma ya, vale. Oye, pues gracias por el regalo. Juego con ese pájaro, qué detalle. Vale, a ver, ¿dónde está la abertura? Aquí. Jo, qué sospechoso esto. A ver, ¿qué hay aquí? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Una moneda para quien la quiera! Estoy para ayudar. ¡Suerte! La rima era buena. Todo lo demás, mejor me callo yo. ¡Oh! Vale, ahí está la jugada, amigo. Vale. Vale, vale, entiendo.
Vale. Vale, bien, pues nada. A ver. Me encanta esto. Pero es que me encanta. Me encanta. No, gires. Que nos la pegamos. Qué guay. Espera, pero ¿dónde te entras? Ah, vale. Sal de ahí, dragoncito. ¡Esto es alucinante! Odio estar de acuerdo con esas flores, pero es que esta vez tienen razón. Coincido. Puede que sí coincido. Me ha encantado. Oye, este viaje ha sido una pasada. ¡Wow! Tremendo viaje. Vaya que sí. Sigo sin creérmelo, qué guay. Qué pasada. Wow. Cerca pero tan lejos, ¿eh? Volvía del observatorio y mira cómo me he encontrado esto. El Tajo está bloqueado. Me encantaría hacer gravilla a ese pedrolo, pero ¿dónde voy yo con esos bracitos? Ya, venga, aquí tienes una propinita, que no se note. ¡Uja! ¿Y esto? ¿Qué es esta fuerza que me fluye por el cuerpo? A eso se le llama un pequeño soborno, pero no pasa nada. Pero es un soborno, se mire por donde se mire, es un soborno. ¡De repente tengo bíceps y todo! El poder del dinero. A estos poplins le gusta el dinero. ¡Nos gusta el dinero! ¡Uya! Lo dicho, el poder del dinero. ¡Toma eso, pedrusco malvado! ¡Ja, ja! ¡Merecido te lo tienes! Y ahora tengo 50 monedas en el bolsillo. ¡Oh! El atajo al palacio está despejado. Sí, eso es lo que importaba. En fin. ¡Hazte de oro con la insignia trae monedas! ¡A la venta en la tienda de Poplin! ¡Como todo lo demás, claro está! ¿300 monedas? Oye, usurero del copón, que nos vas a dejar tiritando, pedazo de... ¡Manda narices! ¡Qué fuerte! O sea, ¿hola? ¿Qué usureros que son? Solo quiero perderte de vista. ¡Qué fuerte, de verdad! Bueno, toca un coliseo, ¿no? ¡Yay! Que no se noten las ganas que tengo.
¡Buah! ¡Abusamos! ¿Cómo hemos abusado? ¡Toma ya! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Abusando! ¡Toma ya! ¡Qué bien! Vale, ahora me pica la curiosidad la de aquí. Vale. Ya no aguanto más. Eso no era lo que teníamos que hacer, pero no pasa nada, Mario, no pasa nada. Tú sigue tirando de las correas, que también se te da, colega. En fin. Cállate, Flor, cállate, que bastantes problemas tenemos ya. No, no, no. Nanay de Nanay. A contarle tus penas a otro majo. Esta puerta no la hemos visto antes, así que tiene que ser aquí, a ver. Oye, ¿es cosa mía o a Mario le brilla la trompa? Perdón. Pero le brilla la trompa. Ay, cómo le brilla la trompa. Ok, sí, era justo aquí. Vale, perfecto. Ya empezaba a tener mis dudas, pero no, ya está. Solventado. Zona candente, en pasatiempo. ¡Quema, quema, quema! Veo, vaya que sí quema, ¿eh? Vale, a ver. ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¡Qué flojera! ¿Hola? ¡Wonderful! ¿Pero qué cutre es? ¿Hola? Pero esto ha sido cutre, ¿no? Lo siguiente. ¡Joder, qué fuerte! O sea, ¿hola? En fin, tenemos ya 25 semillitas, así que podríamos... ¡Wonderful! A ver... Propulsión parte 2, ¿eh? Vale... ¡Corre, corre, Mario! ¡Corre, Mario, corre!
Simplemente corre, ¿no? Corre continuamente a gran velocidad. Si se acaba el suelo y empiezas a caer, dispondrás de un breve instante. Ah, no recordaba eso. Vale, vale, vale. A ver esa destreza. No lo recordaba. Y nos la vamos a pegar. Bien, bien. Buen comienzo, buen comienzo. A ver esa destreza. ¡No me lo creo! ¡No! ¡Uy, uy! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Sobrevivimos! Y ahora sin pistas. ¡No me lo creo! ¡Que os den de verdad! ¿Eh? ¿Hola? ¿Por qué ha cambiado ese cuadrado de lugar? Ah, vale, así va la cosa, ¿eh? Vale, vale, entiendo, entiendo. Entiendo, qué mala suerte. Odio esto, de verdad, lo odio. No, 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 me niego, me niego. En algún momento había que parar. En algún momento. En algún momento. Es que lo de el vientecito este en el que de... Lo de las pistas sobre en qué momento se puede dejar de correr o hay que saltar es complicado. Sí, la verdad. Sí. Sí, es complicado. No sabría decir cuándo hay que saltar. Sí. No sabría decir cuál es el momento para saltar. Oh, vale. Sin parar. Vale, vale, vale. Ha estado bien, ha estado bien. Un par de intentos, pero ha estado bien. ¡Deprisa! Lo siento, Mario, lo siento, no es nada personal, pero... De aquí no nos vamos sin las monedas. Qué rabia da cuando te la hacen en toda la cara. Y esta es una de esas ocasiones. En toda la cara. En toda la cara, parte 2. ¡Oh! Sí. Vuestra cara ahora. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? Uno, lo primero, de controlarla, nanay. Y lo segundo, no gracias.
Invisibilidad parte 2. Hola, ¿qué broma es esta? ¿La cosa va de medallas ahora? No jorobes. Ufa, qué paciencia hay que tener, Leñe. No me puedes ver, no me puedes ver, nadie me puede ver. Es que no sé dónde estamos. Bueno, ahí está la gracia, supongo. A ver, para empezar, Vale. Vale, bien, estate, ¿dónde estamos? ¡Qué horror! ¡Nos la vamos a pegar, maldita sea! Vale, a ver. Vale, bien. Oh, para más inri, ahí está la moneda, Ahí te quedas, Lucky Tú, nos quedamos tu nube. Y más importante que eso, ¡la moneda! ¡Toma ya! ¿Eh? El modo fácil. Hay que mangarle la nube a Lucky Tú. Pero ha funcionado. Joder, que sí ha funcionado. Otra cosa no, pero funcionar ha funcionado. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? ¿Ahora me ves? Ahora no ves mi respuesta, Florian. Vale. Manda narices. Vale, calzado muelle. Ok. Ok. Brinca constantemente y permite saltar más alto. Ufa. Cuando a Mario se le va lo de saltar de las manos. Ufa. Uf, uf. Ufa. No. No. Y esto se le llama tener una adicción a los saltos, amigos míos. ¿Sí? Adicción a los saltos. ¿Qué forma de coronarse en semejante pantomima, Leñe? Uf, 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 uf. Oh, nos hemos pasado de frenada. Vale. ¡Adelante! ¡La madre que os trajo! ¡La madre que os trajo! ¡Me cachis en la...! ¡No me lo puedo puñetero creer! Maldita sea. Mal. ¡Que te calles, Flor! Pero... ¿Nos hemos pasado ahora de...? ¡Adelante! ¿En serio? Como siga con ese adelante... vamos a tener problemas tú y yo. No. No, de aquí no me muevo. Bien, bien, la tenemos. ¡Ja, ja!
¿Pero habéis visto el tamaño de...? ¡Venga ya! ¿Hola? ¡Eso es un palillo! Lo mejoró, ¿ves? ¡Eso es un palillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que eso es un palillo! No me lo puedo creer, pero... A ver, el tamaño importa. En ocasiones como esta, el tamaño siempre importa. ¡Que os den! ¡Que os den muy fuerte! ¡Os odio! ¡Ay, cómo os odio! ¡Ay, ay! Pero... De verdad, cómo os odio. Wow. Vale, os podéis ir un poco a tomar viento a otro castillo, a otro planeta, a otro mundo, a otro reino, a donde queráis. Maldita sea, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Lo teníamos, íbamos a llegar, leñe. Ay. Íbamos a llegar. Lo teníamos. Jope. A ver, ese tamaño palillo me está cabreando ya. ¿Sí? Uf. Tamaño palillo, ¿eh? Sí. Tiene que ser un salto consecutivo. Ahora. ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! Ha sido puñetero, lo reconozco. Ha sido sumamente puñetero. Sí, vaya que sí lo ha sido, leñe. ¡Uf! ¡Uf! Sí. ¡Uf! Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? Ya sabemos la respuesta. ¡Oh! Y parece que aquí ya hemos finiquitado. Lo cual implica que ya solo nos queda... Sí, ya solo debería quedar... No, espera. Aún no. Parece que nos hemos dejado algo ahí arriba. A ver... ¿Qué nos hemos dejado ahí? Veo... ¡Ah! Vale. Todos son puzzles. Todo me parece un puzzle. Vale. ¿Y la cosa va de poderes? Vale, así que, a ver... Ajá... Vale, una enredadera que va hacia arriba... Y necesitaríamos el taladro para esa medalla, vale. Esta es la número 3, ok. No, aquí hay algo que falla, veamos. El taladro fijo que sí. Esto lo necesitamos como el comer ahora. Vale. Intuyo que... A ver. Esto aquí sin problemas. La primera, vale. La segunda medalla, entonces... Entonces la segunda medalla. Vale, veamos. Ah, vale. Bien, esa es la tercera.
Bueno, se me entiende. Las posiciones. Aunque, a ver, llevamos ya 3. ¡Jolines! No, necesitamos sí o sí la burbuja. Intuyo que para derrotar a los Chip. Muy bien, y estando eso así, ahí veo un bloque que está un poco hecho puré, la verdad. Oh, tal vez el taladro, tal vez el taladro, sí. A ver, un segundete. Taladrete. ¡Ah! Bien, pues ya está. Bastante fácil, la verdad. Bastante, bastante. Otros desafíos han sido bastante más puñeteros, pero este... easy peasy, con la pista de los objetos... no había mucho en lo que pensar, la verdad. ¡Wonderful! ¡Wonderful! ¡Yeah! Bueno, pues ahora ya sí que sí, Bowsy, prepárate, que here we go! Palacio del Volcán Caldera. No es fácil, pero se puede. Quien la sigue, la consigue, como quien dice. ¡Ah! Vale. Normalmente prefiero el taladro muchísimo más antes que las burbujas, pero debo decir que, dada la situación, creo que lo de las burbujas no está tan mal. No. ¡Oh! ¡Mmm! Hay que pensarse bien el momento, eso sin duda. ¡Ah! Sí, hay que pensárselo. Bueno, la tenemos. Tenemos la... Pensaba que serviría para cambiarlo, pero ya veo que no, así que... Así que eso... ¡Que te calles, Leñe! ¡Que te calles! ¡Jope! Lo de los mensajes motivacionales a otro castillo, por favor. Vale, intentemos... Me la olía. Ay, vale, esto... ¿En serio? ¿Ahora? Uy. Ufa. Ay. Jolines. Este es un viaje de los malos. Es un viaje de los malos, Leñe, no. O sea,
Esto ahora no. ¡No! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal todo! ¡Qué mal todo, qué mal todo, leñe! ¡Ufa! 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 ¡Uf! ¡Uf, el viaje! ¡Qué chungo ha sido! Y no en plan bien, de verdad. No en plan bien. ¡Uf! Bueno, Mario. El pequeño señor nos aguarda. Démosle una pequeña lección a Bowsy. Vamos allá. A ver qué se cuenta este. Me estoy cansando de jugar con vosotros. La malvadísima maravilla de Papi, en su forma castillo, recordemos que Papi está transformado en castillo, o sea, no se la ha subido a la cabeza, sino que es todo cabeza y castillo, va a ser mucho más divertida. Así que ya os podéis ir quitando del camino. ¡Ay, este Bowsy! ¡Qué majo es, leñe! ¡Ahí vienen las maravillas! ¡Dale, Bowsy, dale! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ya está, Bowsy? ¿Ya está? Oh. 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 Jolín, pues... Me he quedado a medias, no sé. A medias, vale. Y así, el grupo de Mario salvó la región del volcán Caldera. Tras obtener la última semilla reina, se acercaba el momento del gran enfrentamiento final. No nos engañemos, es la parte por la cual todos estamos aquí. Todos queremos ver cómo Bowser se marca su momento... Maravilla pesadilla. Maravidilla. No, Mara pesadilla. ¿Qué bien suena lo de Mara pesadilla? ¿Lograrán poner fin a los pérfidos planes de Bowser? En forma de castillo, recordemos. ¿Salvarán al Reino Flor? O mejor dicho, al mundo entero, porque lo de salvar al Reino Flor... pobre de mí, que estoy aguantando a la peña de este lugar. ¡Que te calles, Flor! ¡Que te calles! ¡De verdad, cállate! Enhorabuena por recoger todas las semillas maravilla del volcán Caldera. Bueno, es hora de volver al archipiélago Pétalo.
aquí no se puede estar con este calor, así que procuremos salir sin quemarnos. ¡Lo hemos logrado! ¡Ya las tenemos todas! ¡Venga, a por Bowser! En forma castillo, recordemos. Aunque a ver, joe, con lo grande que es como para no verlo. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Algo anda mal. Llegáis tarde. Ya tengo a punto la mega... ¡No! ¿Qué digo? ¡La ultra maravilla! ¿A qué estáis deseando ver el espectáculo que os he preparado? Os voy a mostrar un pequeño adelanto, pero solo porque me siento generoso, no porque os lo merezcáis. Aunque para eso antes tenéis que llegar hasta mi castillo, si tenéis agallas. ¡Arr! ¡No contábamos con algo así! Bueno, a ver, eso de que no contábamos con el momento clímax de Bowser es... ¿Alguien no se lo vio venir? ¿Excepto Florian? No me gusta ver a Bowser, Castillo, tan confiado, como si fuese demasiado tarde para detenerlo. ¡Ay, Florian! Eres nuevo en esto, ¿eh? ¿Primera vez? Sí, sí. Primera y espero última. Pero no está todo perdido. Bueno, no esperemos más. ¡Al castillo! Sí, primeras veces es lo que tiene. ¡Hola! Pero si ese tipo espantoso, Bowser con forma de castillo, ¡sigue ahí! A ver, ¿dónde pensabas que iba a estar si no? ¡Uf! Bueno, no sé. Sé que podrás con él, Alteza. Por cierto, no he podido pescar ni un pez, pero sí una botella con un curioso mensaje dentro. Hasta ahora has derrotado a 81 Goombas. Vaya gusto por registrar datos. Alteza, quiero ayudarte a derrotar a ese tipo con forma de castillo, o sea, a Bowser, y creo que sé cómo hacerlo. Mira, últimamente he recogido unas cuantas monedas flor, y las he guardado por si acaso. Toma, coge las 30. Sé que les darás un buen uso. Por fin un Poplin al que no quiero hacerle cosas. Malas, quiero decir. Ni buenas. Al que quiero dejar en paz, para que nos entendamos. Y dicho esto, amigos míos, parece que ahora ya sí que sí llegamos al momento en el que todos estábamos esperando que llegase. El clímax. El espectáculo ultra maravilloso de Bowser. ¡Ay! Rey de los Koopas. Da igual cuántas veces lo intentes. Siempre vas a mejor. ¡Ay! ¿Cómo se nota que él es el pick entre los pick? Sí, sí, el fontanero de rojo es el héroe, pero aquí los que molan son siempre los villanos. Y Bowser, ya sea de una forma u otra, siempre es el alma del espectáculo. Hasta muy pronto. Nos vemos en el gran clímax. Chaito.